Audio Jungle. Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra clase de formación cívica y el tema es nuestro derecho a decidir. En la democracia todos tenemos derechos y responsabilidades. ¿Se acuerdan qué es la democracia? Es nuestro derecho, es nuestra libertad a elegir. El aprendizaje esperado es reconoce que las normas representan acuerdos para la convivencia democrática basados en principios y valores reconocidos por todos y orientados al bien común. Bueno, para vivir en libertad, justicia y paz, se necesita que existan normas y acuerdos. ¿Se acuerdan que los empezamos a ver desde el inicio del ciclo escolar? Bueno, vamos a retomar un poco. Las normas nos dan ciertos límites para que la convivencia sea posible y permanente. Siempre vamos a tratar de que haya una convivencia sana. Los acuerdos son democráticos. Cuando son reconocidos por todos, le llamamos consenso y justos porque contribuyen al bienestar común. Pero a veces ocurre que no todos opinan de la misma manera y a esto le llamamos disenso. Y también es muy normal, todos podemos estar de acuerdo o hay algunos que no van a estar de acuerdo porque todos pensamos diferente. Para lograr un acuerdo se requiere que se expongan todas las opiniones y por medio de votaciones se elija la mejor para todos. Los acuerdos deberán contemplar el beneficio de la mayoría para que haya un ambiente de paz. Si elegimos un acuerdo que no va a beneficiar a todos, entonces va a haber problemas y entonces ya no nos va a servir ese acuerdo. Ese acuerdo debe contemplar que todos estén o la mayoría esté de acuerdo. Por ejemplo, en Colegio Miramar se organizará una excursión para el Día del Niño, pero no saben a dónde ir. Hay varios lugares propuestos, por lo que la maestra tomará la decisión si no habrá problemas, los alumnos harán una votación para elegir el lugar o los padres de familia decidirán por medio de votaciones. Escribe en tu cuaderno cuál sería la opción o si tú tendrías una mejor opción. Escríbemelo en tu cuaderno y por qué. Todos nuestros derechos llevan una responsabilidad. Como vivimos en una comunidad, dentro de nuestra familia, con los compañeros de la escuela, con los vecinos, bueno, pues para vivir en armonía es necesario respetar ciertas normas y tomar acuerdos de manera democrática. Y para esto tenemos las normas y los acuerdos. Las normas, si ustedes recuerdan, son acciones para la sana convivencia. Por ejemplo, las normas sociales del saludo o en el salón de clases respetar los turnos al participar. Los acuerdos, tomar decisiones con los demás. Por ejemplo, decir la verdad cuando cometemos un error. Ese acuerdo lo tomamos al principio del ciclo escolar, ¿recuerdan? Bueno, para las normas y para los acuerdos debemos de tener responsabilidad. Porque si acordamos salir a jugar al patio, pero en nuestro acuerdo fue que podemos jugar todos con el balón siempre y cuando no golpeemos con fuerza o con saña el balón para lastimar a alguien, está muy bien porque entra dentro del juego. Pero si nosotros tomamos la decisión de darle fuerte al balón y lastimar a alguien, es nuestra responsabilidad hacernos cargo de las consecuencias. Entonces ya no estamos actuando de manera armoniosa ni de manera congruente. Entonces vamos a respetar siempre. ¿Por qué? Porque llevamos una responsabilidad con nuestras acciones. Bueno,
Existen dos formas de llegar a acuerdos democráticos, el consenso y la votación. Para los dos tenemos que escuchar y considerar las opiniones o propuestas. El consenso es lograr acuerdos cuando hay un interés común. Es para grupos pequeños, se expone un problema, se buscan diversas soluciones o se incorporan varias propuestas a un acuerdo final. Hay cuatro grados de acuerdo. Estoy de acuerdo, no es perfecta pero la acepto, no me opongo pero no me involucro o no estoy de acuerdo. Y al final las personas se involucran para llevar a cabo la propuesta. Pero cuando es una votación, pues es una decisión colectiva de muchas personas. Gana lo que decida la mayoría. Es para grupos grandes. Se eligen opciones y se vota. Cuentan los votos y nuestro voto es libre, secreto y directo. Nadie tiene que votar por nosotros y nadie tiene que decidir por nosotros. La persona decide participar o no para lograr el objetivo. Bueno, chicos, ahí voy. No le pongas pausa. Espero que se encuentren muy bien y realicen las actividades que vienen en formato. Yo se las recibiré por el correo. Cualquier duda, pues ya saben que me pueden mandar un mensaje o por el mismo correo. ¿Sale? Cuídense, chicos. Bye.